De suma relevancia para Greenpeace México poder contar con la presencia del Guerrero del Arcoíris para hablar de los principales problemas ambientales que está enfrentando nuestro país. Durante todo este tour en el Pacífico y en el Golfo de México estaremos abordando tres temas relevantes para el país. Uno de ellos es la agricultura, contar con alimentos sustentables a largo plazo. Otro tema fundamental es el tema de la energía. El sistema energético en nuestro país está fundamentando principalmente en las energías sucias. Nuestro país es sumamente dependiente al petróleo y es momento de revirar. Es momento de empezar a hablar de las energías renovables, de la energía solar, la eólica, algunas hidroeléctricas. Y un tema también muy relevante en nuestro país es el tema de las descargas tóxicas que están contaminando nuestros cuerpos de agua. Estas descargas tóxicas vienen de la industria y desafortunadamente han encontrado en nuestro país un paraíso para contaminar. Durante todo este tour estaremos denunciando esta contaminación y exigiendo al gobierno una regulación de las descargas que tienen las grandes marcas de ropa que están produciendo en nuestro país. Esa es la intención de este Guerrero del Arcoíris, del Rainbow Warrior en México. Y bueno, les quiero presentar a nuestro panel. Nos acompaña Joel Stewart, él es el capitán del Rainbow Warrior. Está Silvia Díaz, ella es campañista de agricultura sustentable. También está con nosotros Alonso Campos, él ha sido un gran aliado durante toda la lucha que hemos tenido Greenpeace en el estado. Alonso Campos es representante del movimiento agrícola sinaloense. También nos acompaña, muchas gracias ingeniero, el ingeniero Carballo, él ha sido también un aliado fundamental para la lucha en defensa de una agricultura ecológica. Su conocimiento realmente puede hacer que la agricultura que queremos para una alimentación sana pueda ser una realidad. Y también nos acompaña el chef Aquiles Chávez. Él es un gran chef reconocido en México y estamos muy orgullosos de que sea parte de este equipo de Greenpeace y que esté junto con nosotros en el barco promoviendo un modelo de alimentación distinto. Y bueno, pues les voy a dejar la palabra para que ellos ahonden más en cada uno de los temas. Empezamos con el capitán del barco, Joel Stewart. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir aquí y bienvenidos a bordo de Rainbow Warrior, nuestro nuevo guerrero del arco iris. Este es el tercer buque que lleva este nombre. Y este buque aquí es la primera vez que Greenpeace ha diseñado y construido un barco específicamente para nuestras necesidades. Y hemos hecho un muy buen trabajo en este, yo creo. Ya tenemos 2 años navegando con este barco. Casi hemos cumplido nuestro primer recorrido circumnavigación del mundo. Y estamos hablando con gente alrededor del mundo que me da mucha inspiración que podemos cambiar el mundo. Ya sabemos los problemas si dejamos el mundo a las corporaciones grandes como Monsanto o Shell o Gazprom o todas las empresas petrolíferas. Pues estamos en Sinaloa. Sinaloa es un estado productor agrícola importantísimo. El 70% de las tortillas que comemos se producen aquí en Sinaloa.
por lo tanto vamos a hablar de agricultura. Y vamos a hablar de que el modelo de producción de alimentos actual, el que predomina en México y en el mundo, está llegando a un colapso. Estamos teniendo impactos a todos los niveles de la cadena de producción agroalimentaria. Tenemos impactos en el medio ambiente por el excesivo uso de agroquímicos, de fertilizantes, de maquinaria pesada que además emite muchos gases de efecto invernadero. Pero además tenemos unos efectos muy graves sobre los productores. Los productores están viendo las consecuencias de un modelo que no funciona. Y también los consumidores, puesto que los alimentos que se producen en esta cadena nos están llevando en México particularmente a un problema de salud gravísimo. Tenemos una tasa de sobrepeso del 70%, pero además hay mucha gente que pasa hambre. Entonces, esto para nosotros, para Greenpeace, es un claro ejemplo de que este modelo no funciona. Y este modelo no va a funcionar si se introducen los transgénicos. Y aquí es donde Sinaloa es un actor importantísimo porque es el foco de México para la introducción del maíz transgénico a nivel comercial. Eso sería un error gravísimo y una irresponsabilidad de suceder. Nosotros demandamos y llevamos mucho tiempo trabajando en contra de la introducción del maíz transgénico en México porque agrava los impactos del modelo agrícola industrial que ya tenemos. Además, usa semillas patentadas, lo cual es un atentado gravísimo. Es comida, la comida no se patenta, la comida tiene que ser del pueblo. Nuestro país representa cerca del 50% de la producción del maíz blanco en el mundo. En el mundo se producen aproximadamente 1,000 millones de toneladas de maíz, solamente 50 millones de esas 1,000 millones de toneladas son maíz blanco y de eso 22 millones de toneladas son producidas en nuestro país por parte de nuestro estado. Es el principal estado productor de maíz blanco de México y se produce el mejor maíz blanco del mundo. El maíz transgénico no nos rinde más de lo que nos rinden las actuales híbridos y variedades, ni nos resuelve el problema de las plagas, y es un sistema, los transgénicos, que ha sido utilizado para controlar aún más el proceso de la semilla, el valor de la semilla. También queremos informar a ustedes que este producto, el producto transgénico, es rechazado en muchas partes del mundo. Por lo tanto, el activo que tenemos en Sinaloa y en México de ser un país que no produce maíces transgénicos es un activo que lo perderíamos por la ambición de un selecto grupo de gente. Entonces es necesario que nosotros expliquemos todo eso y que además el problema de nuestros maíces y de nuestros alimentos, en este caso los transgénicos, generan enorme contaminación, un enorme riesgo a esa tecnología para el medio ambiente, amén de los problemas posibles. Esto no es algo que nosotros podamos afirmar. Estas situaciones se pueden dar a través del tiempo, problemas de tipo alimentario, de salud para el ser humano. Recordemos que, por ejemplo, los organoclorados y los organofosforados hace 30 años empezaron a utilizarlo y fue un boom, fue un knockout para controlar las plagas en la agricultura. Pero 10 años, 15 años después nos dimos cuenta que los organoclorados y los organofosforados no podían desdoblarse en el organismo humano y fueron causantes de gravísimos problemas. Solamente después de mucho tiempo nos dimos cuenta de eso. Entonces, los problemas ambientales, los problemas de salud en la gente están presentes, son evidentes. Nosotros afirmamos que no ganamos nada los productores agrícolas de Sinaloa. Yo soy presidente del Consejo Estatal Maíz, del Maíz en Sinaloa. Los sinaloenses, los medios de Sinaloa, sabrán qué significa el hecho de la presidencia de este consejo. En la Secretaría está CADES, en la Tesorería está la CNC y todas las otras organizaciones acompañan esta figura. Les agradezco mucho y bienvenidos la gente de Greenpeace. Muchas gracias. Nosotros desde hace tiempo estamos trabajando en soluciones. 1997, CEMAS inicia un curso de capacitación aquí en Mazatlán. Yo vine a un internado de 5 días a aprender qué soluciones hay para enfrentar los paquetes tecnológicos que no son rentables, que están actualmente en operación y que si no fuera por los subsidios, los productores de maíz no tendrían utilidades. Y en ese marco estamos trabajando muy fuerte la agricultura familiar. Estamos trabajando en todo el estado. Y también estamos trabajando
con 14 variedades de maíces criollos. Cabe señalar que la agricultura temporal no ha desaparecido del estado de Sinaloa y la atención está en 800.000 hectáreas de riego, pero hay algo más que la superficie de la carretera internacional hacia arriba, que se sigue sembrando. Y el campesino no tiene paquetes tecnológicos, pero tiene sabiduría. ¿Qué hace un cocinero metido en esos menesteres ecológicos y ambientales y con toda esta banda bastante intensa? Pues al final de cuentas, nosotros como cocineros somos de algún modo el penúltimo eslabón en esta cadena alimenticia, el último es el consumidor. Y bueno, nuestra alimentación nos define los patrones culturales que tenemos y por lo tanto defender el maíz nativo sin semillas transgénicas es defender parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Entonces es imperante que la comida mexicana sea y siga siendo nuestra bandera y hay que defenderlo porque eso es cultura. Un país se define también por lo que come. Dime qué comes, te diré quién eres. Y bueno... Thank you.